Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. A continuación, TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TV5 Noticias. Gracias por sintonizarnos para estar al tanto de lo que pasa en Montería y el departamento de Córdoba. Veamos los titulares del día. Un muerto y dos heridos dejó balacera en establecimiento de licores en Montería. Desmantelados tres laboratorios para producción de base de coca en Córdoba. Expresidente Uribe reacusó al fiscal de su caso y pide que su expediente sea reasignado. Protección de los personeros requiere de una efectiva respuesta del gobierno. A continuación, las noticias locales. Nuevos descuentos para contribuyentes morosos de Montería. Con el fin de que los contribuyentes aprovechen los descuentos ofrecidos y se pongan al día con sus obligaciones, el Consejo de Montería aprobó un nuevo paquete tributario que fue presentado por la Alcaldía de la ciudad. El gerente de ciudad, Edgardo Espitia, agradeció al Honorable Consejo por aprobar este importante proyecto de acuerdo que consiste en rebajar los intereses de mora de todos los impuestos que deban los monterianos. Celebramos que en el Honorable Consejo de Montería esta mañana se aprobó un importante proyecto de acuerdo, el cual consiste en la rebaja en los impuestos por los intereses de mora de todos los impuestos que deban los monterianos por cualquier concepto. La doctora Lupita y la doctora María le darán muchos más detalles de los tiempos y de los porcentajes de los cuales fueron beneficiados todos los monterianos en este importante proyecto. Se trata en primer lugar del descuento del 70% en intereses para todos los impuestos que estén en mora y se paguen en su totalidad. Este beneficio aplicaría desde su sanción y se extenderá hasta el 31 de julio. En este sentido, Mari Claudia Sánchez, asesora tributaria de la Secretaría de Hacienda, manifestó que también se contempla una reducción del 50% en intereses de mora para los pagos que se realicen entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre. Los invitamos a que se pongan al día en sus obligaciones tributarias y se acojan a este beneficio que tiene una reducción en los intereses de mora del 70% para los pagos que se realicen hasta el 31 de julio del 2024. Y tendrá una reducción del 50% de los intereses de mora para aquellos pagos que se realicen entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de este año. Por su parte, la secretaria de Hacienda, Lupita Bello, afirmó que estas iniciativas hacen parte de la estrategia del alcalde Hugo Kerguelen para fortalecer las finanzas del municipio, razón por la cual invita a los monterianos para que aprovechen esta oportunidad, recordando a la vez, cada peso que aportan los contribuyentes es invertido en obras que benefician a las comunidades. Todas estas iniciativas hacen parte de la estrategia de nuestro alcalde municipal para fortalecer las finanzas del municipio. Los invitamos, monterianos, cada peso que ustedes paguen por los impuestos será invertido en estas obras priorizadas que necesita la ciudad. Cabe anotar que la reducción del 70% se verá reflejada en el sistema desde la próxima semana, por lo que los contribuyentes podrán cancelar desde el botón PSE del portal de impuestos o ingresando a la página web. Un muerto y dos heridos dejó balacera en establecimiento de licores en Montería. La noche del domingo 26 de mayo, otra familia quedó de luto en Montería tras la muerte de Alfonso Ortiz Hernández, quien perdió la vida en hechos ocurridos en un establecimiento de venta de licores ubicado al norte de Montería. Según fuente policial,
En medio de una riña se presentó un cruce de disparos, al parecer por asuntos de deudas entre las partes comprometidas. Así lo dio a conocer el coronel Carlos García Suárez, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad. La Policía Metropolitana de Montería informa a la comunidad de las autoridades sobre los hechos sucedidos ayer domingo, sobre las 10:30 de la noche, en un establecimiento de consumo de licor en el norte de la ciudad. En el marco de una riña entre dos particulares, se presenta un cruce de disparos, siendo lesionadas dos personas y asesinada a una persona que fungía como escolta de uno de los particulares. En la reacción policial y en el conocimiento del caso, se logra la captura de una persona. Otro particular que encontraba en el lugar fue presentado a la Fiscalía en calidad de testigo. Este hecho criminal dejó como resultado dos personas lesionadas y un fallecido. Este último se desempeñaba como escolta de uno de los involucrados en la riña. Asimismo, en la reacción policial se logró la captura de una persona y otro particular que se encontraba en el lugar, el cual fue presentado a la Fiscalía en calidad de testigo. La seccional de investigación criminal se encuentra recolectando pruebas testimoniales para esclarecer los hechos y comprobar las causas que desencadenaron este lamentable hecho. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, las autoridades continúan trabajando para aplicar a los responsables todo el peso de la ley. La seccional de investigación criminal ha recolectado videos como testimonios con el fin de dar claridad a lo sucedido, puesto que tendría relación con un asunto de deudas entre las personas comprometidas en el hecho. Alcaldía abrirá licitación para elegir operador de transporte público en Montería. El alcalde de Montería, Hugo Kerguelen García, anunció que, ante la falta de consenso entre las empresas de transporte público de la ciudad para la asignación de rutas, decidió abrir una licitación pública para elegir un operador. La decisión se tomó luego de que, en una reunión sostenida entre Montería Amable y los operadores, se rompiera el acuerdo al que se había llegado en el mes de febrero. El alcalde indicó que no pueden perder ni un segundo más en el tema del operador del Sistema Estratégico de Transporte Público de Montería. No podemos perder ni un solo segundo más. Razón por la que he tomado la decisión de abrir una licitación pública con el propósito de contratar un operador del Sistema Estratégico de Transporte Público de Montería. Porque en mi administración este será una realidad. Así las cosas, la Alcaldía de Montería iniciará una serie de procesos y estudios previos con el objetivo de realizar los ajustes que sean necesarios para luego iniciar la estructuración de la licitación pública. Agregó el alcalde que, en campaña, siempre expresamos nuestro deseo de construir sobre lo construido y así lo hemos venido haciendo desde el primer día de nuestra administración. En campaña siempre expresamos nuestro deseo de construir sobre lo construido y así lo hemos venido haciendo desde el primer día de nuestra administración. En Montería también he dicho que no estamos para administrar inercias, porque estamos acá para que las cosas pasen. Nuestro objetivo en materia de movilidad y de transporte público es la implementación del sistema estratégico. Ya está bueno de tantas retóricas en torno a este tema tan importante. En varias oportunidades nos reunimos con los operadores del transporte público de la ciudad para presentarles el modelo de operación y en busca de un consenso entre todos. Hoy, varios meses después de que había un consenso, este se rompió. Y no podemos esperar más, porque de por medio está toda una ciudadanía que espera un sistema de transporte moderno y amigable con el medio ambiente. Kerguelen García fue enfático al decir que su objetivo en materia de movilidad y transporte público es la implementación del sistema estratégico de transporte y ya está bueno de tantas retóricas en torno a este importante tema.
Córdoba alista seguridad turística para la temporada alta. El Comité Departamental de Seguridad Turística, liderado por la Dirección de Turismo Departamental, llevó a cabo un encuentro para evaluar y fortalecer las estrategias que se llevarán a cabo por las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad de los visitantes durante la temporada alta del mes de junio. En el encuentro participaron los miembros de la Fuerza Pública, organismos de socorro, miembros de las alcaldías municipales y expertos en seguridad. Sabemos que vienen festividades muy importantes y de gran impacto para nuestro departamento, como lo es la Feria Nacional de la Ganadería, que inicia el 6 de junio y durará 10 días. Por eso, hemos convocado a autoridades locales y demás actores involucrados para analizar medidas e implementar, tomar acciones conjuntas y garantizar su eficacia, afirmó Jorge Quintero Núñez, director de Turismo Departamental. La colaboración entre entidades gubernamentales, organismos de socorro y el sector privado resulta esencial para que esta temporada alta se desarrolle con total normalidad y en un entorno turístico seguro. La seguridad de nuestros visitantes y de los cordobeses que participan en los eventos de mayor afluencia es una prioridad compartida por todos. Y la Gobernación de Córdoba, de la mano de las autoridades, aliados municipales y demás miembros involucrados, trabajará incansablemente para lograrlo, dijo el funcionario. Durante los días de la Feria Nacional de la Ganadería y el Reinado Nacional e Internacional, se espera la llegada de comitivas procedentes de varias regiones del país y de otros países que participarán de la actividad programada. Hoy tuvimos sesión del Comité de Seguridad Turística Departamental de compañía de las autoridades y miembros de las alcaldías municipales para evaluar estrategias de seguridad previos a la temporada alta de junio en el departamento de Córdoba. Este espacio busca reducir el número de incidentes en seguridad en todo el departamento en el marco de estos importantes eventos. Desmantelados 3 laboratorios para la producción de pasta base de coca en Córdoba. El Ejército Nacional intensifica esfuerzos para debilitar las capacidades del grupo armado Clan del Golfo. En las últimas horas, tropas de la 11ª Brigada inutilizaron 3 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, uno de ellos ubicado en el sector conocido como La Ilusión, en el municipio de San José de Uré, Córdoba, y 2 más en la vereda Santa Bárbara, jurisdicción de Valdivia, Antioquia. Como producto de esta operación, fueron destruidas de manera controlada 3 estructuras rústicas que en su interior contenían 340 kilogramos de hoja de coca, 30 galones de pasta base de coca en proceso, 585 galones de gasolina, 39 canecas, ACPM, amoníaco y palas metálicas, entre otros elementos y materiales utilizados para el desarrollo de la actividad ilegal. Con el desmantelamiento de estos laboratorios, se afectan las rentas y economías ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, teniendo en cuenta que producía mensualmente 194 kilogramos de pasta base de coca por un valor aproximado a los 600 millones de pesos. Estos complejos ilegales generaban cuantiosas ganancias a las arcas de este grupo armado organizado. El Ejército Nacional no descansa en su propósito de combatir los fenómenos criminales que pretenden llevar a cabo los grupos armados que delinquen en estas regiones. Por esta razón, las tropas seguirán desplegando operaciones militares, buscando mantener la estabilidad y velar por la seguridad de las comunidades en el área de responsabilidad de la 11ª Brigada. Gobernador de Córdoba garantizará entrada gratis al Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz. Con el propósito de propiciar que los cordobeses disfruten de la agenda de la Feria Nacional de la Ganadería, el gobernador Erasmo Zuleta Bechara estableció que el acceso al Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz sea gratuito para todos los asistentes durante los 10 días de programación. Antes era la Feria del Pueblo, esta era la Feria de Todos, sigue siendo gratis la entrada al Coliseo de Ferias.
como decía, no tenemos pueblito cordobés, pero vamos a tener los pabellones para emprendedores, los pabellones para la gastronomía, pabellones para el tema de tradiciones y de cultura, y vamos a tener un pabellón. Córdoba lo tiene todo. El mandatario departamental explicó que este año se busca garantizar que todos los cordobeses y visitantes tengan la oportunidad de disfrutar de uno de los eventos más importantes de la región, que se realizará desde el 6 hasta el 16 de junio. Esta versión 62 de la feria será una fiesta de tradición y cultura en homenaje al destacado pintor primitivista Marcial Alegría. El Coliseo de Ferias albergará una exposición de más de 1,000 ejemplares de ganado y equinos. Las ganaderías participantes provienen de diferentes partes de Colombia y de otros países como Brasil, Estados Unidos y México. Después de estas notas, veamos los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.878 pesos con 7 centavos. Subió. El euro subió 4.211 pesos. El petróleo subió 77 dólares con 79 centavos. El barril. El café subió 2 dólares con 43 centavos. La libra. Vamos a una pausa y ya regresamos con más TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. TV5, el canal de Montería. Pero sobre, ¿no? Es la que yo sepa. Prende la TV pública. Clínica HIC. Somos especialistas en cuidado e implante capilar. Te ofrecemos tratamientos personalizados para revitalizar tu cabello. Contamos con expertos que te ayudarán a recuperar tu densidad capilar y tu confianza. No esperes más, ven a nuestra clínica y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Estamos ubicados en el Centro Comercial Alamedas del Sinú, segundo piso, local 123, Montería. Recupera tu belleza y tu seguridad en manos de profesionales. Evita el uso innecesario de agua. Cada minuto que mantengamos un grifo abierto, se desperdician entre 5 y 10 litros. Cambia tus hábitos y mejora la salud del planeta. Veolia, renovando el mundo. Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ahora damos un repaso por los principales temas de actualidad nacional. Expresidente Uribe recusó al fiscal de su caso y pide que su expediente sea reasignado. El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó un escrito recusando al fiscal primero de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien solicitó imputarle cargos y llevarlo a juicio por fraude procesal y soborno. Uribe solicita que el expediente sea remitido a sus superiores para que designen un nuevo fiscal que garantice la imparcialidad y objetividad del proceso. En su escrito, que deberá ser resuelto en primera instancia por el fiscal Villarreal, Uribe menciona 6 causales para recusarlo. Este procedimiento no suspende los términos del proceso en su contra. Uribe argumenta que existen circunstancias objetivas
que ponen en duda la imparcialidad del fiscal, especialmente por su relación de cercanía con los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, quienes se acreditaron como víctimas en el proceso contra Uribe. El expresidente señala que Villarreal trabajó bajo la administración de Montealegre y Perdomo y sostiene que su relación cercana con ellos afecta su imparcialidad. Uribe añade que la adición al escrito de acusación realizada por Villarreal permitió a sus antiguos jefes postularse como víctimas, lo que demuestra un posible interés personal en el caso. Uribe cita intervenciones específicas del fiscal, como la ocurrida en la audiencia del 24 de mayo de 2024, donde Villarreal se opuso al recurso de la defensa y pidió que se confirmara el reconocimiento de Montealegre y de Perdomo como víctimas. Uribe sostiene que esta intervención refleja prejuicios graves en su contra, cuestionando la imparcialidad del fiscal. En su conclusión, el expresidente Uribe argumenta que las acciones del fiscal encajan en las causales de recusación según el artículo 56 de la Ley 906 de 2004 y que la imparcialidad del fiscal está desacreditada. También menciona que el fiscal dejó vencer el término del artículo 175 de la Ley 906 de 2004 respecto a las conductas por las que no lo acusó, lo que refuerza la aplicabilidad del artículo 56 de la misma ley. Colombia, de 2010 a la fecha, estoy acusado. En 2010 el país no estaba perfecto, pero había mejorado, teníamos menos violencia, los ciudadanos tenían esperanzas en la seguridad, había disminuido muchísimo el narcoterrorismo, crecía la economía, había confianza, se disminuía la pobreza, también el tamaño del Estado, había austeridad. Por primera vez aparecían unas señales de mejoramiento del coeficiente Gini de distribución del ingreso. En los dos primeros años del gobierno santo. La protección de los personeros requiere de una efectiva respuesta del gobierno. Tras venir advirtiendo a través de su sistema de alertas tempranas los riesgos para los personeros del país, nuevamente la Defensoría del Pueblo llama la atención de las autoridades y entes competentes. El defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, indicó que el riesgo de vulneración en el que están los personeros municipales, de manera particular en lo que conocemos como la Colombia Profunda, donde la ausencia del Estado y de sus cuerpos de seguridad pareciera ser la constante, no debe ser ignorado. Añadió el defensor que, como garantes de los derechos humanos en todos los municipios del territorio nacional, continúan siendo el infortunado blanco de grupos armados al margen de la ley y de las organizaciones criminales. Viven bajo amenazas, situación que coacciona su ejercicio constitucional como funcionarios de tan importantes organismos de control y vigilancia, así como la defensa y protección de los derechos fundamentales como las personerías. Las alertas tempranas que advierten riesgos para los funcionarios a partir del monitoreo permanente que hace en las distintas regiones de la geografía colombiana. El sistema de alertas tempranas ha advertido de manera reiterativa los escenarios de peligro tanto para la población como para los servidores públicos en general. En lo corrido del año, la Defensoría ha emitido 13 alertas tempranas focalizadas para 105 municipios en 17 departamentos del Caribe, la Orinoquía, la Amazonía y el occidente de Colombia. Para estar al tanto del clima, veamos el pronóstico para el día de mañana. Para Montería ese 28 de mayo se pronostica temperatura mínima de 24 y máxima de 33 grados centígrados, con tormentas eléctricas dispersas. Una probabilidad de precipitaciones del 50%, una humedad del 76% y vientos a 14 km por hora.
Gracias por haberse conectado con TV5 Noticias. Recuerde que estamos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live y en la emisora Canal 89.0 FM. Hasta pronto. Actualízate ya a TDT y no te dejes engañar. Acceder al servicio TDT es gratis, así de fácil y cómodo. La TDT está a tu alcance para ofrecerte información y entretenimiento sin pago de facturas y sin suscripciones mensuales. Cualquier persona que se encuentre en las zonas de cobertura en Colombia puede tener acceso. Recuerda, nadie puede pedirte dinero por el servicio de la TDT. No caigas en engaños. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias.